está restringida. ¿Qué quieres? Enséñaselo. Creía que no era cierto. Un Jedi. Y está vivo. El senador nos está esperando. Podéis proceder. Mejor que no hagáis esperar al senador. Sí. Tendrías que haber muerto junto al resto, traidor. ¿Y bien? ¿Dónde es la entrega? En los muelles. Este tipo de tratos es mejor hacerlos en las sombras. Claro, pero ¿qué le impide al senador llevarse a nuestro prisionero y hacernos volar por los aires? No debe llamar la atención. Eso es. Evitar a los inquisidores, engañar a Vader. Este tío está jugando con fuego. Nosotros también. Este distrito está cerrado. Órdenes del senador. Por aquí. Daremos un rodeo. Por orden del senador. Como ratas en un laberinto. No me gusta. Sigamos el plan. Y todo irá bien. Mientras nos paguen. Tengo derechos, ¿sabes? Vete por las buenas o te vienes con nosotros. Somos ciudadanos, no nos pueden tratar así. No, bien lo dices. El nivel 2046 ha tenido días mejores. La guerra es cara. Alguien tiene que pagarla. Soy el senador Ramsidian. Ya cuesta bastante llegar a final de estación en esta galaxia. No se cubre propaganda. Caballero, prisionero. Pero, ¿cómo vamos a prosperar si los terroristas amenazan nuestros hogares? No me puedo creer que vaya a conocer a un senador. Últimamente no aparece en público. Qué bien que con nosotros haga una excepción. Bueno, tenemos algo que le hará ganarse el favor del emperador. Lo veo. Ya escanearon eso en el punto de control. Calma, oficial. El senador tan solo se asegura de que todo esté en orden. Pues listo. Atención, por orden del senador Sellan se impone el toque de queda en el nivel 2046. Vuelvan a sus casas y aguarden nuevas instrucciones, es por su seguridad. Las patrullas de seguridad arrestarán y encarcelarán a quienes no obedezcan. Ven aquí, Jedi. El resto os quedáis aquí. Ah, ese no era el trato. Los tratos cambian. Este no. O voy yo, o nos vamos. Tú solo. El resto que espere. Terrorista. Mira lo que te ha dicho. Ya basta. ¿Y dónde lo encontraste? En un mercado nocturno. Intentaba comprar una caja de bombas de electroprotones a un traficante chariano. ¿Cómo lo arrestaste? Los Jedi tienen que dormir igual que nosotros. Cuando el senador te eche el guante, desearás estar muerto. Siempre gusta conocer a un fan. Por aquí, Jedi. Ocúpate de tus asuntos. Esto es asunto mío. El prisionero debe estar intacto. El senador pidió que le trajera al prisionero con vida. Todavía respira, ¿no? Droides. ¿El distrito está protegido? Sí, senador. Eso espero. Los perros de Vader siempre están husmeando. Un Jedi es una presa escasa estos días. ¿Qué más me traes? Asegúrate de que se le pague. Ha sido un placer, senador. Espero que no sea la última vez que hacemos negocios juntos. Pero si es el Jedi renegado Cal Kestis, te has labrado una buena reputación. Saboteas depósitos de armas, bloqueas las líneas de suministro y, para colmo, te pavoneas del golpe fallido en Norsid. Fue cosa tuya, ¿me equivoco? ¿Qué quieres, senador? ¿Una confesión? Ya sabe que he estado trabajando con Saw Gerrera. Antes de que te entregue al emperador, me llevarás hasta los Jedi que quedan. No puedo. Solo quedo yo. Es inútil que te resistas. Acabaré averiguándolo. A veces solo hay que soltar un gran discurso. Pero tengo otras herramientas a mi disposición. Aunque quizá baste con... ¡esto! La espada láser de tu maestro, Yaro Tapal. Un traidor como tú. Y pensar que muy pronto nuestros niños no sabrán qué es esto. Una reliquia de una institución corrupta, destruida por su propia arrogancia. La arrogancia es una trampa en la que muchos caemos, senador. Seguro que al emperador no le importa que te lleve ante él cortado en pedazos. ¿Qué? ¿De verdad creía que podía capturarme? Tiene información militar secreta guardada en su yate. Y me la ha puesto en bandeja. Gracias, BD. ¡Lo pagarás caro! Eso es mío. ¡Hay que detener al Jedi! Salga aquí para hablar. ¡Eres veloz, eh! ¡Vas a arrepentir! ¡Es un momento de gloria! ¡Y que alguien te encargue! No tan deprisa, senador. Dale, bebé. Ahora viene hacia nosotros. Viene muy rápido. ¡A toda pastilla! ¡Agárrate! No pasa nada. Cosas que pasan. Tenemos que llegar al yate. Ha estado cerca, colega. No es culpa tuya. Ya alcanzaremos el yate. ¿Dónde está el senador? No veo el yate. ¿Tú lo ves? Negativo. Da el aviso. ¿Y el prisionero? Igual está con el senador. O se ha caído. Necesito confirmación antes de que las comunicaciones del senador vuelvan a estar operativas. ¿Ves algo? Todavía nada. Ya debería haber un pelotón. ¿Qué ha sido eso? Hay que irse, BD. Ahí está. Eliminadlo. Abro fuego. ¡A por él! Tenemos que encontrar ese yate antes que el Imperio. secta? No es por nada, pero para eso tenemos soldados. ¡Enemigo encontrado! Puedo ganarle. Espero que la información que guardaba el senador merezca la pena, sea lo que sea. Tú nunca te rindes, ¿eh, colega? Podemos descansar ahí. Paremos aquí. Venga, colega. ¡Por favor! ¡Lucha en la guerra! Lo dudo. Y ahora despejando. Órdenes del senador. Oh, ya basta. Acabad con ellos. Mira, el yate sigue ahí. Así me gusta, BD. Nosotros nos encargamos. ¿Quieres comer algo cuando terminemos? Claro, me apetece un perrito turbo. He oído que los hacen con carne de Scratch. Eso son mentiras de la gente. ¡Lo veo! ¡Aporta! ¡Agachad la cabeza! ¡Comienza la caza! ¡Atacad al intruso! No supongo que me voy a hacer de oro por esto. Los veo. Para hacer otro turno extra. Los delitos en las calles se han disparado. Pensaba que no. ¡Allá vamos! ¡Contratad! ¡Destruidlo! ¡Eliminadlo! ¡Debería! ¡Sí! ¡A la pesco! ¡Pagarás por esto! ¿Un estimulante, bebé? ¡Ahí está! ¡Disparad a matar! ¡No los entrenaron para esto! ¡Ahora verás! Nos acercamos. ¿Vas bien, bebé? No mires abajo. ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, estaba dándome una vuelta, admirando el paisaje. Hacía tiempo que no estaba en Coruscant. Gracias, Bode. Es mi trabajo, Kestis. Cuando vi cómo se venía abajo el muelle, pensé que este asalto acabaría en nada. ¿Por qué ponérselo fácil? ¡Ah! ¿Dónde está la tripulación? Se dirigen hacia el yate. Nos encontraremos allí. Ah, y Bravo dijo que nada de comunicaciones. ¿Sin comunicaciones, entonces? Bravo es el experto. Kubilis deben de estar muriéndose de hambre. Latuinianos hambrientos. Algo que no queremos. Recuérdame que te cuente lo del trabajo de Carida. Parece que la fábrica ha detenido el yate. A mí me parece un triunfo. No hay cañoneras. La tripulación estará haciendo de las suyas. No les hagamos esperar. ¿Cómo hacemos para que cruce? Ah, no ha funcionado. ¿Puedes tirar esa caja de ahí? Merece la pena intentarlo. ¡Listo! Esa mochila propulsora es bien útil. Recuérdame que te cuente cómo la conseguí. ¿Quién te enseñó a moverte así? Mi maestro. Cada vez que caía, él me ayudaba a ponerme de pie. Me parece un buen maestro. Una patrulla de soldados de asalto. Nos está buscando. Mejor nosotros que el yate, ¿verdad? visto enemigos. ¡Arriba! Gente. ¿Los buscabais? Ya vamos. Acaba con él. Yo me encargo. Artilleros abatidos. Bien hecho. Lo mismo digo. Podemos llamar al ascensor con ese terminal. Vale. Vienen soldados. Vamos a sacarles ventaja. De acuerdo. A tu señal. Ahora. Esto será divertido. Acabemos con ellos. Vale. ¿Sabes pelear? Sí. Tú también. No hablo binario, pero te entiendo, BD. Trabajo en equipo. El yate está por ahí. Y por supuesto... Vamos a probar por ahí. Deja de leerme la mente, Jedi. Este sitio es un pueblo fantasma. Coruscant ha cambiado mucho estos últimos años. Hoy en día te metes en problemas con solo salir fuera. Hablando de problemas, evitemos esa patrulla. Totalmente de acuerdo. ¡Enemigos! ¡Enemigo localizado! ¡Haremos esto juntos! Odio los droides sonda. Lo mismo digo. Parece que ya no queda ningún enemigo. ¿Se sabe algo de Jedi? No, he oído que hay una emergencia en el nivel 2034. Un accidente de tráfico aéreo. Dicen que podrían ser terroristas. ¿Crees que es un ataque coordinado? A saber, no me extrañaría que nos cambiaran de nivel. Sí, el Jedi se fue hace tiempo. Y en el mando dicen que el yate del senador está seguro. ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Rápido! ¡No puedo mirar! ¡Disparando! ¿Estás bien? ¡Deja de correr! Tiene mucha suerte. Ha sufrido daño. Un callejón sin salida. Demos media vuelta. He encontrado algo. La mitad para mí, ¿no? las espaldas. No puede ser tan rápido. ¡Arquero abatido! ¿Duele? ¡Ayúdame! Todo despejado. Creo que BD quiere que derribes eso. ¿Ahora me da órdenes un droide? El emperador convirtió el templo Jedi en su palacio. Sí, eso es lo que mejor sabe hacer el Imperio. Coge algo que te gusta y lo convierte en algo que no puedes ni ver. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Saw Gerrera? No mucho. Algunos trabajillos aquí y allá. Le has impresionado. Eso no es nada fácil. Soy bueno en lo que hago y no hago preguntas incómodas. Esa combinación suele abrir muchas puertas. A lo mejor podemos usar esa grúa para atravesar el puente. Usar las herramientas del Imperio en su contra. ¿Un Jedi? ¿Aquí? Te estás quedando conmigo, ¿verdad? Dicen que ha habido un intento de asesinato. ¿Alguien le ha plantado cara al senador? Hace falta valor para plantarle cara a Sechan. Sí. Por lo que he oído, sus enemigos acaban hechos... Esto no me gusta. ¡Atacadle! Si necesitará ayuda. Buen trabajo, Cal. Bien visto. Te encontré. Devuélvesela. Movimiento repentino e imprevisto. Escáner espallado. Ese tipo no le caías nada bien. Tampoco creo que fuera admirador tuyo. No veo ninguna manera de subir. ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Un cable de ascenso. Los trabajadores lo usan en las obras. ¿Puedes repararlo? El cable está raído, pero no en muy mal estado. Debería arreglarse fácilmente. Me he enterado de que luchaste contra el Imperio en Kashyyyk. Sí. Que cogiste un caminante y liberaste un campo de prisioneros imperial tú solito. Eso lo hizo BD. ¿Los dos solos? Y unos amigos. ¿Y tú qué, chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más. Pero... tengo una hija. Kata. No la veo tanto como me gustaría, pero al menos la mantengo. Será duro estar lejos de ella. Su madre... no, ya no está. El Imperio nos la arrebató. Lo siento. Nos han arrebatado a muchos. Y más cada día. ¿Sabes cómo usarlo? Me las apañaré. Era chatarrero en Braca. Para ser tan joven has pasado de todo. Solo intento sobrevivir. Como todos. El cable de ascenso aguanta. Bien, tengo el presentimiento de que te hará falta. Podemos usar ese terminal para girar el cartel. No ha sido tan difícil. ¿Volvemos al puente? Espero que la tripulación esté a salvo. Si Gab se aburre, seguro que se pone a piratear las comunicaciones imperiales. ¿Es eso, BD? Cal, qué alegría verte. Bravo. Los planes nunca van según lo previsto, ¿eh? ¿Qué tendría de divertido eso? ¿Cómo le va al nuevo? Algo charlatán, pero pelea bien. Llevas razón. Gaps pirateó el yate. El senador no puede pedir ayuda, pero está bien encerrado. ¿Has probado a llamar a la puerta? ¡Botizo! Aposté con los gemelos que el senador te tenía disecado en un expositor. Pues yo quiero mi parte. Cal, si palmas, me quedo yo con la mantis, ¿no? Lo siento, Gaps, pero es prestada. Bueno, ¿cuál es el plan? Ese yate es un Sainar Ramsidian. El senador guarda información militar en su terminal personal. Podría servirnos para asestar un buen golpe al Imperio. El problema es que la cabina está sellada con compuertas. Ni siquiera los gemelos podrían forzarlas. ¿Y cómo vamos a entrar? Vais a bajar el yate, mochilitas. Y luego obraré mi magia, el pirateo. Junto a mi adorable ayudante. Voy a por nuestro transporte. Vuelvo enseguida. Vamos allá. Gemelos, llevad a Cal al otro lado. ¿Qué hago? ¿Tienes una mochila propulsora? Úsala. Gracias, gemelos. No bajéis la guardia. Bravo dice que aún nos vigilan. Ya. La próxima vez, fijaos en si hay basura del sindicato antes de meteros en una pelea. Buenas, Cal. ¿Cómo vas? Estoy admirando la vista. ¿Qué tengo que buscar? Dos conductos rodeando el yate. Va a haber que hacer fuerza de lo lindo. Me refiero a la de tipo Jedi. Creo que puedo arreglármelas. Oye, Cal, he intentado mover esos conductos, pero... sí, Gaps me ha avisado. Vale. Ya está el primero, Gaps. ¿Puedes decirles a los gemelos que bajen el yate? Voy. Os toca. ¡Vamos! ¡Cuidado! Hay un conducto que te cocinará en tu punto. Despejado, Cal. La caída es bien larga. Así que cuidado. Siempre tengo cuidado. En Carida te salve el pellejo. Me debes una nave. Que conste en acta que te lo he aflojado. Buen trabajo, Cal. Sube, que te llevamos abajo. Estoy en ello, Gaps. Gemelos. Ya es hora de que mi adorable ayudante y yo nos pongamos manos a la obra. Vamos a presentarnos otra vez al senador. Sabía que teníamos asuntos sin resolver. Danos la contraseña de tu terminal. ¿Me ejecutarán? Quizá haga que cambie de opinión. ¿Me darás acceso a tu terminal? No, no puedo. Puedes confiar en nosotros, somos amigos. Desbloquéalo. Somos amigos. Puedo confiar en vosotros. Voy a desbloquear el terminal. Si se mueve, dispárale. Será un placer. Vale, bebé. A ver qué tenemos por aquí. Están por todas partes. No eran lo que me esperaba. Tantos años luchando. Y nuestros actos no les han hecho bajar el ritmo. ¿Qué esperabas? Habéis perdido. La República ha muerto. Asesinada a manos de políticos como tú. ¿Crees que yo quería que Utapau se uniera al Imperio? Los compromisos que asumí permitieron que mi pueblo tuviera un futuro. He estado en Utapau, senador. Te rehuyen como de la peste. Por lo menos siguen vivos. ¿Merece la pena luchar si no puedes ganar? La rendición es amarga al principio, Cal. Pero se endulza con el tiempo. Libérame. Y llegaremos a un acuerdo. No, senador. Algún día, cuando tus hijos vean esto, sabrán que los Jedi siempre lucharon por ellos. Pues valiente decepción. Los gemelos tienen cara de hambre. Terminamos, no vaya a ser que se repita lo de Carida por nuestra culpa. ¿Qué hacemos con él? Se viene con nosotros. ¿Comida para llevar, entonces? ¿Con qué herramienta de negociación debería empezar? ¿No decías que era de lengua afilada? Esto es más bien contundente. Tendrá que valer. Qué suerte, senador. Tiene una cita con Saw Gerrera. Me va a matar. Ah, no sé yo. Depende de si colabora o no. Esa es una habilidad valiosa para un senador, ¿no? La cooperación. ¡Pochisa! ¡Pochisa! ¡Kulka! Te encontrarán tarde o temprano, Jedi. ¿Tenemos un plan para el senador? Aún lo estoy pensando. Siempre podemos preguntarles a Kub y a Liz si el senador puede volar. Vaya vida, se pegan los senadores. ¿Os importa que me lleve su yate? Esta cosa es muy lenta para ti. Será mi nave de los fines de semana. Para la familia y para mí. Vale, menudo rollo eres. He cambiado de opinión. Nuestro objetivo debería ser siempre el Imperio. Sí. Es gratificante hacer algo bueno. No, lo digo porque están podridos de pasta. Más podridos que un hat por dentro. Seguro que este senador tiene más créditos metidos en el... tardado tanto mientras tú estabas cazando gamusitos nadadores. Estás dando cobijo a un traidor. ¡Kestis! ¡Abrid fuego! ¡Dispersad! ¡A cubierto! ¡Dank! ¡Farrik! ¡Una inquisidora! ¡Cuidado! Gracias por la... ¡Cal, hay que irse! ¡Cal, vuelve! ¡Cal, ¿a dónde vas? ¡Vuelve aquí, Cal! ¿El pelo? Los gemelos. Lloraremos más tarde. Hay que seguir. ¿Quieren darnos caza, colega? Tenemos que anticiparnos a ellos. Ayuda. Un vial de estimulantes será útil. Si me quieren, aquí me tienen. alegra verte. ¿Llevo? He hablado demasiado pronto. Yo me enfrentaré a la Inquisidora. Aleja esa otra cañonera de mí. ¡Ello! Tenemos que sacarla de ahí. ¡Impresionante! Pero está roto por dentro, Kestis. Puedo sentirlo. Sientes la culpa por esos idiotas a los que llevaste a la muerte. Por eso eres tan predecible. Aquí, Jedi. ¡Estimulante! ¡Aquí! Fallaste a tus amigos y te fallarás a ti mismo. ¡Fabuloso! ¡Te reduciré a polvo! ¡Acepta tu miedo! ¡Esta rata tiene dientes! Percibo tu siguiente movimiento. Falta rapidez. ¡Estimulante! ¡Y deprimente! ¡Vamos! ¡Qué impresionante! No, ratita. Bueno, ¿no haces nada? Te descuartizaré, miembro a miembro. ¡Deja de huir, Kestis! ¡Tras, rata de Braca! No eres lo bastante rápido. ¡Hora de morir, rata de Braca! ¡Masana! Fuiste caballera Jedi antes de que traicionaras a nuestra orden. Te llamabas Masana Tain. Es hora de liberarte. Sí. Estoy bien. El hangar está cerca. Estáis vivos. Gracias a este loco, hijo de Gundark. Te han herido. Me las apañaré. ¿Qué le ha pasado a la Inquisidora? Muerta. Pero Gabs y los gemelos tendría que haber... Sabían de sobra lo que venían. Tenemos que llegar arriba e informar a Saw Gerrera. Así honraremos a los caídos. Tienes razón. Sí. Bebé, llama a las aves. Vaya, no contaba con este servicio de aparcamiento. Bravo. ¿Nos cubres? Voy. Vale. Yo hago de señuelo. Y tú te los cargas cuando no miren. Hora de la revancha. Hasta otra, chatarrero. ¿Z95? Genial. Ese es todo tuyo, Bode. Ya me olía yo que habría que salir pitando. Nos vemos en el aire. ¿Listo? Ha sido una primera cita genial y tal, pero aún no me habéis pagado. ¿Una baliza localizadora? Tengo la otra en la Mantis. Cuando la cosa se calme, ven a buscarme. Arreglaremos cuentas. Sí, claro, me fío de ti. Has visto la información. Aún queda mucho trabajo por hacer. Parece que he pasado el corte, ¿eh, BD? Bode. Que la fuerza te acompañe. Peleas muy bien, Cal. A ver qué tal vuelas. Vamos, bebé. Oh. Sea lo que sea, tendrá que esperar hasta que estemos a salvo. Parece que este portal está en mantenimiento. Cuando salgamos a la superficie, saltaremos al hiperespacio. Hay que arriesgarse. Ya hemos abusado de su hospitalidad. Tenemos compañía. Avisellal pisa el freno y atacamos por detrás. Recibido, Bravo. Buen trabajo. largo, equipo. Espero que fuera el último. No me gusta alargar las despedidas. Vienen más. Cambio de rumbo para distraernos. Gracias, Bode. Buena suerte. Lo mismo digo, Cal. Hasta otra. ¡Los quito de encima! Espera. Bien hecho. Eso me lo enseñaste tú. Ahí está la salida. Estamos cerca. Vienen más desde la superficie. Y por detrás estamos acorralados. ¡Cubos han caído! ¡Casi! ¡Ah! ¡Bravo! Nos han dado unos cuantos golpes. ¿Te importa hacer un diagnóstico mientras transmito la información? Enviado. Esperemos que la información sirva de algo. Lo logramos. Oye, ¿estás haciendo una holopelícula? ¡Hey! ¡Ah! ¡Sácame bien guapo, vale! ¡Saca mi lado bueno, eh! ¡Las botas fuera de la mesa, chaval! Bueno, es como esperábamos. Este libro es una copia del archivo Jedi. Eso es genial, Sir. Pero ojalá hubiéramos evitado que el Imperio se hiciera con el resto. Paciencia. Esta guerra no se ganará rápidamente. Ni la ganaremos por nuestra cuenta. La galaxia es enorme, droide. Y yo solo he visto una mínima parte de lo que puede ofrecer. Pero algún día volveré a Dathomir y susurraré cuanto he aprendido a mis hermanas durmientes. No vas a venir. Que sepas que no suelo preparar recetas caseras para cualquiera. Bueno, ¿qué te parece? Marrin. Está bueno. Yo le pondría más sal. No es bueno abusar de la sal. Está de muerte, Greez. Yo pagaría por un plato así. Sí, anda. Pues igual empiezo a cobrarte, Cal. Oye, ¿es cosa mía o huele como a quemado? Ay, no. El Kiro Nova. Pues tiene que ir... ¿Algún puerto cerca donde no pongan precio a nuestra cabeza? Ya. Rumbo al sistema Koboh. Así que ahí te has instalado. En medio de la nada. Puede ser un buen escondite. Si alguien sabe cómo arreglar la Mantis, es Chris Draytus. ¿Podremos llegar? Deberíamos ordenar un poco antes de visitar a Greez. Ya sabes lo mal que... De momento va todo bien. ¿Qué es eso? Aterricemos. Todos los sistemas están fallando. ¿Alguna idea? Reiniciando motores sublumínicos. Bien pensado, colega. No llegamos al hangar. Hay que aterrizar. Agárrate, BD. Está todo destrozado. Como no lo reparemos, olvídate de volar. En fin, estamos aquí. Este será el puesto. Supongo que por fin veremos la cantina de Greez. Vale. Vamos.